Un gol.
diferencia sea de 2 goles. Pero van a tener que arriesgar muchísimo más, sin descuidarse demasiado la ley del fútbol, porque un gol más contra sería fatal. Saca de encima. ¡Apa! Justito se iba para Gómez. Gran intercepción. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Vamos a ver cómo se dan las cosas en la segunda parte. Es alarmante la falta de creatividad para generar ocasiones de gol. Pierden por 2 goles y no
arquero está desesperado, está moviendo los brazos, ya no sabe cómo pedirles que vayan todos arriba. El suspiro marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Ha sido un partido emotivo hasta el final, parejo y muy cerrado. La diferencia entre los dos equipos fue solamente de un gol. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Los entrenadores casi siempre asumen la culpa de la derrota. Pero no sé si este sea el caso. Por más cambios o replanteos que haya hecho, hoy el rival estaba mejor, en lo físico y en lo mental.